Los choris se desprendieron de la reserva de Viato, cercana a Casarabe, en la carretera que une Santa Cruz con el Beni, donde los llamaban chori despectivamente y cuyo significado es bárbaro manso. Pavasanto, padre de Catoira, encabezó la huida hacia el río Cocharcas, cercano a la central ganadera comprada por mi abuelo Bernardo Chávez y a la cual viajaron mis padres para administrarla. Allí los conocí y aprendí a amarlos porque me enseñaron a entenderlos como parte de la naturaleza misma, a sobrevivir en el monte, cazando y distinguiendo plantas, bejucos y raíces. ¿Qué? Proporcionaba agua y comida. En Santa Cruz de la Sierra, un grupo de amigos que vivíamos al sur de la calle Arenales, llamada Río Telqui, nos separamos de la comparsa Zánganos, que quedó con los del barrio Ceremó, porque allí llegaban los carretones con azúcar desde el norte cruceño. De esta manera nace la agrupación o comparsa Chori, que por inquietud del Orio Tacataca Fley, fuimos fundadores de la Federación de Fraternidades Cruceñas. Los choris, como comparsa, se fundan en la casa de Ernesto Pirojo Gómez, a una cuadra de la iglesia La Merced y a tres de la plaza principal. Fue creada por 13 amigos, de los cuales hoy quedan pocos, por lo que en honor y en recuerdo a ellos, les presento esta narración pidiéndoles se pongan cómodos y con un buen refrigerio gocen de ella. La historia de los choris de San Nicolás se desarrolla en el actual territorio veniano, en la selva y pampas a orillas del río Cocharcas. En sus aguas se tiene caimanes, patos cuervos, cardenales,
gusanos multicolores. Matacaballos. Pasancas. Petas tataruga. Burgos. Caimanes. Garzas blancas. Carcañas. Patos, cuervos, víboras, garzas grises o manguarí, garzas blancas con sus pichones, Simbao. Lobo de las sabanas sudamericanas o Orochi.
Oso Bandera. Pillos. Vatos Cabeza Seca. Paraba. Garzas morenas o cucharetas. Vato, cotocolorao, que se emparejan de por vida. Patos cuervos. Patos cabeza seca. Pavas cerere. Capiguaras. Bufeo.
patos roncadores. Caimanes. Capiguara. Ceboro. Londres. Galápagos. Caimanes. Mariposas o babas. Capiguaras. Caimanes. Tigre. Tejón. Ciervo. Carcaña. Sucha. Sucha atrapado por la sicurí. Ciervos. Patos putirices. Gran cantidad de caimanes. Thank you.
Cuña bañándose en el río. Quimbaes lanzan sus flechas hacia el otro lado para que no se mojen. Cruzan nadando el río. Son Catoira, Rufino, Pato, Matilde, Mariano y Hernán, hijo de Matilde. Se internan en la selva. Catoira caza un vato cabeza seca. Rufino mata a un pato cuervo. Catoira caza un caimán en Puerto Trapiche. Los perros encuevan un taitetú, cazado por Pato. Otro puerco taitetú es cazado por Catoira. Retorna a la jara con varias presas.
Loro galán. Los cueros son estaqueados. Del chochío sacan la varilla y fabrican sus flechas. Lo hacen Mariano, Matilde y otros quimbaes. Disfrutan de la carne asada. Descansan en sus hamacas hechas de la fibra de la corteza del ambaibo, cuñas y lampabilo. De la tutuma hacen taris y turunos que sirven para traer y guardar agua. Guardan un aguardiente hecho con miel de abejas que lo utilizan para embriagarse. Se pintan la cara. Bailan el hito hito. Hey!
Esta fue la forma de vida primitiva de los choris en perfecta relación con la naturaleza, junto con los manechis y los taracoeses que les anunciaban cualquier peligro. En San Nicolás se cultivaba caña utilizada para producir azúcar, melao, empanizado y barreno que eran comercializados en San Javier y Trinidad. Trabajaban mezclados con otros empleados cortándola. Era transportada en carretones a la casa de Pailas. Se molía en un trapiche de fierro movido por bueyes. Carmen, mujer de Pato, bate el melao y prepara los empanizados. Los muchachos hacen fiesta con lo que queda dentro de la paila.
del platanal, los quimbaes y otros cortan racimos para ser llevados a San Javier y Trinidad. Se criaban caballos caballares que se comercializaban en puestos ganaderos vecinos. Para llevarlos a la venta, se cruzaban ríos como el Mocoví, el Matiquipire y el Arroyo San Nicolás. En San Nicolás vivían y trabajaban los choris. Estaban mi madre y la Chávez Hurtado y mi hermano Mario. Tenían sus casas en una loma cercana a la hacienda. Para llegar a ella, se pasaba por un puente de una viga. Todos los fines de año daba regalos a las cuñas y sus hijos. A los quimbaes machetes y hachas. Las cuñas ayudaban en los quehaceres domésticos de la casa de hacienda. Hacían chicha, pan y pan de arroz que consumían. Bailan el hito hito. Thank you.
Aquí termina la historia de los choris de San Nicolás, que como personas buenas, nobles y maravillosos seres humanos, de alguna manera ayudaron a la creación de este hermoso grupo de amigos llamados Fraternidad y Comparsa Chori. Bueno, estamos muy contentos, felices, pero sobre todo festejando nuestros 60 años de participación, llevando alegría
y rescatando toda nuestra música, nuestras costumbres cruceñas en este carnaval. ¿Qué es lo que va a mostrar los choris en este carnaval? Mostramos un ballet que tenemos de autóctonos, de los que son los choris, los indígenas, de cuales nosotros venimos con el nombre de la comparsa. ¿Qué es lo que identifica a los choris? Es mucho, diría, es algo excepcional que estamos viviendo hoy día. Estamos abriendo el carnaval de las comparsas tradicionales. Y eso es un halago muy grande para nosotros. Y queremos mostrar a la sociedad cruceña, a todo nuestro pueblo, queremos mostrar que los choris estamos presentes. Y vamos a cada año, vamos a ser más integrantes. Y queremos desear a todos los carnavaleros un feliz carnaval. Estamos aquí para brindarles felicidad, brindarles diversión, brindarles esa cultura, esa etnia chori que viene desde el río San Julián. Gracias. De esta manera, como Cristal de Televisión también se hace presente en el Gran Corso Carnavalero, en esta ocasión con la comparsa Los Choris, una de las más tradicionales que hay en la ciudad. Para eso tenemos a todos los que están participando y son parte de esta comparsa. Doctor, buenas noches, por favor, disfrutando lo que es ya el Corso, Gran Corso Carnavalero. ¿Cómo disfrutan Los Choris este carnaval? Bien, a todo dar. Excelente. ¿Cómo han visto el recorrido? Muy bonito, bien, elegante. 60 años disfrutando del Corso ya. Y aportando al carnaval y a la felicidad del pueblo.